Bienvenidos a un nuevo programa desde Green. Aquí estamos en una edición muy especial con mucha información. Último programa del mes de octubre y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar, con toda la información. Tenemos también un clip del torneo Pesadilla en Playa Grande con la entrega de premios y también notan los organizadores. Y además tenemos el clip del Abierto de Damas que se jugó en el cierre de los Padres Golf Club, donde hicimos una nota con el presidente del Club Serrano, Héctor Champonois, y el secretario, Gustavo Rodríguez Lyons. Como verán, un programa con mucha información que comienza desde el Miramar Links. Auspicia este programa. Miramar Links tiene su cronograma para el campeonato de club 2017. La clasificación para ese torneo se jugará a 36 hoyos medal play en cada categoría durante el fin de semana 11 y 12 de noviembre próximo. El fixture de la competencia continuará con la etapa match play a disputarse entre las semanas del 14 al 19 de noviembre en la primera ronda y del 21 al 26 la segunda ronda sin excepción alguna. Las finales se jugarán durante el fin de semana 9 y 10 de diciembre. Las categorías en disputa son Scratch 0 a 9, 10 a 16, 17 a 24, 25 a 36, todas ellas de caballeros, y Damas Única. Para comunicarse se pueden contactar al número 223-585-2236. Repito, 223-585-2236. Estas imágenes corresponden al día sábado 21 de octubre, que fue una jornada agradable pero ventosa. En el programa de hoy tenemos un clip especial con el torneo Pesadilla en Playa Grande y con el Abierto de Damas en Sierra de los Padres. Además, el clip de Acantilados con información también de la Federación Mar y Sierras. Pero ahora vamos a compartir con ustedes una invitación al gran torneo Crisol que se jugará en el Sierra de los Padres Golf Club con excelentes premios. Entre ellos, una bolsa completa de palos de golf para quien haga hoyo en uno. Hola amigos desde el Green, quiero invitarlos a todos al torneo de supermercado Crisol en Sierra de los Padres Golf Club. El fin de semana 4 y 5 de noviembre, lo espero a todos, hay importantes premios en todas las categorías, long drive, mejor approach, hay un hoyo en uno con una bolsa completa, con palos, todo inclusive a elegir. Bueno, esperemos que sea una linda jornada. Bueno, tenemos un hoyo en uno muy importante donde, bueno, tenemos un carro con eléctrico, con batería litio de última generación. Tenemos una bolsa muy linda, muy buena. Un juego de palos también muy competitivo. Tenemos híbrido, tenemos madera, tenemos un buen drive. Y bueno, todo eso hace un conjunto que sea bastante interesante el premio, ¿no? Quiero comunicarles que dentro del primer premio general también tenemos un green fee para el torneo del Tee de Oro de Sierra de los Padres Golf Club, que se juega en la siguiente semana. O sea que esto está muy bueno también para aprovechar cómo está la cancha, que está hermosa, practicarla. Y jugar un torneo también muy importante del club como es el Tee de Oro. Bueno, también quiero comunicarles que también hay un premio especial al visitante, a la visita. Esto es porque a mí me interesa mucho, que es una invitación a todos los golfistas de todos los clubes, y van a ser muy bien recibidos y bueno, con un premio especial para ellos.
Ante cualquier consulta o inscripción, en Sierra de los Padres Golf Club los espero. Confirmen, el teléfono es 463-0062. Y bueno, los espero el 4 y 5 de noviembre a disfrutar el día y a pasarla lindo entre amigos. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. Fotos Nino llegó al Shopping, el mejor laboratorio fotográfico de la ciudad más cerca tuyo. Pedí tus fotos por internet y ahora también retiradas en el Shopping. Encontranos en www.fotosnino.com o en Facebook Fotos Nino. Supermercados Crisol, todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol, calidad, servicio y economía. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Letios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, arreglos. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Registre su marca. Lauritzen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas nuestra eficiencia y más de 7.000 clientes nuestra seriedad. Registre su marca. Lauritzen y Asociados. Contáctenos. Su marca lo vale. En Acantilado se vienen muy buenos torneos para el mes de noviembre. El sábado 4 se jugará allí una nueva fecha del ranking de mayores de la Federación Manisierras. Todos los que deseen jugarlo deben anotarse lo más pronto posible porque este tipo de competencias se juegan siempre con horario completo. Y el jueves 9 y viernes 10 de noviembre se disputará la séptima edición del Abierto de Damas María Elisa Alfuliere a 36 hoyos Medal Play con grandes premios. Las interesadas también deben anotarse con la mayor anticipación posible para reservar su lugar. En las dos programas anteriores, es decir, del día 13 y 20 de octubre, hemos compartido una extensa nota con el presidente de Acantilados, Marcelo Corbalán, y el capitán José María Brandinelli, hablando de todos los temas importantes para el club. Si no pudiste verlo, te recomendamos que los busques en calidad HD en nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green, y donde se encuentran todos nuestros programas anteriores.
Allianz Mar del Plata Golf Club Cancha Vieja se jugó el jueves 19 de octubre la segunda edición del torneo Pesadilla en Playa Grande a 18 hoyos Scramble, con equipos integrados por 4 jugadores que pegaban su tiro y elegían la mejor posición de cada pelota. Pero la novedad era que las banderas estaban en ubicaciones muy poco usuales, como por ejemplo en las zonas de relieve más cambiante, es decir, casi imposible de jugar. Fue muy divertido y nuevamente participaron un muy buen número de golfistas. El equipo ganador estuvo integrado por José Ignacio Piantoni, Norberto Bozzo, Lisandro De Roni y Gonzalo Ramaciotti, con 59 golpes. Segundo fueron Juan Sarabi, Arturo Guerrero, Pedro Minué y Nicasio Domínguez. El torneo contó con el auspicio de La Paloma Brewing Company. Charlamos con uno de sus dueños, Ignacio Murgier, y también con Gastón Melara, que fue uno de los ideólogos de este original evento. Nos encontramos con Ignacio Murgier y con Gastón Melara en esto, lo que es el cierre del torneo Pesadilla Playa Grande, nuevamente en La Paloma, porque es el auspiciante del torneo. Bueno, Ignacio, me imagino muy contento por lo que ha sido el torneo, esta nueva edición, por la gente, por el clima que le tocó y por la entrega de premios. La verdad que un clima espectacular. Sí, estamos muy contentos de hacer la segunda edición de este torneo. Contentos también de poder ayudar al club y generar un ambiente distinto a lo que se genera en los torneos que se hacen por lo general en el club. Así que nos enorgullece mucho traer una alternativa diferente. Gastón, Ignacio decía de un torneo distinto, tiene una modalidad diferente, muy entretenida. El nombre ya es espectacular, porque Pesadilla en Playa Grande. Contale a la gente de qué se trata el torneo. El torneo se trata de salir a divertirse y descontracturar lo que es una ronda de golf. Se arma un equipo de 4 jugadores que son todos amigos, y cada vez que la pelota entra en el hoyo es como si hicieras un gol en el fútbol y se festeja. Entonces, las banderas están puestas en lugares increíbles, no jugables para un día común de golf. Y lo que buscamos fue eso, tratar de que vayamos y no importa lo que pase, que divertirnos. Bueno, es tan diferente, tan distinto el torneo, que vos terminás ganando el approach, pero en ese hoyo terminaron haciendo bogey. ¿Cómo fue eso? La verdad que fue... Cuádruple bogey. Cuádruple bogey, hicimos siete. No sé, yo quedé último en el tee, no habíamos agarrado el green y bueno, la puse, se me liberé ahí, como que sentí que bueno, lo mío estaba hecho. Y después, bueno, nos comimos 7 pat, así que cada uno, no es que 7, claro, o sea, cada uno 7 pat, y bueno. Y nos fuimos ahí, pegamos el 13 y nos divertimos igual, nadie puso cara triste, nada. Nos fuimos divirtiendo, la verdad que es entretenido. Bueno, lo bueno que tiene este torneo es eso, que uno puede hacer cuádruple bogey en un hoyo, pero sabe que es la esencia del torneo, que uno se divierte con eso también. Exactamente. Y también ese grado de dificultad hace, como decía Gastón, que se festejen tanto los hoyos, porque por lo general te quedan pats de 6 metros con ondulaciones muy pronunciadas, entonces es una dificultad muy extrema para meterlos, y cuando los metes realmente es una alegría total. Bueno, una de las cosas que decían todos los que jugaron es el estado del campo de juego, que estaba impecable. Es más, para que fuera tan difícil, los greens tenían que estar espectaculares, muy veloces, y bueno, fue lo que en definitiva ocurrió también. Sí, bueno, Playa Grande para este evento es especial, porque hay muchas posiciones de banderas, los greens siempre hay que respetarlos, y tiene colocaciones, tiene muchas caídas, entonces eso ayuda muchísimo. El estado del campo es espectacular. Pero mirá que hubo scores muy buenos, o sea, el score ganador fue de 11 y 11 menos, y el segundo llegó un golpe nada más, y después todo bajo par. O sea, que el año que viene vengan, que los esperamos. Bueno, Ignacio, ¿por qué para La Paloma, como empresa, es tan importante acompañar al golf y en este caso al Mar del Plata Golf Club? Hay muchísimos socios del club que ya son clientes de La Paloma. La marca... La Paloma como cerveza no solamente es una cerveza, sino que también queremos transmitir el deporte, queremos fomentar un montón de actividades fuera de simplemente juntarse con amigos a tomar cerveza. Así que es un espacio muy importante para nosotros y para poder explicar un poquito de qué se trata La Paloma, ¿no? Que más, trasciende la cerveza en este caso. No solamente organizamos torneos de golf, sino también organizamos torneos de surf. En este caso ahora viene un torneo de windsurf pronto. Hemos hecho innumerables actividades que van trasciende la cerveza, como te decía recién. Bueno, son una empresa de Mar del Plata, pero hemos estado con mucha gente de la federación que conocen la empresa. Contale a la gente que todavía no conoce La Paloma, ¿qué es La Paloma, donde realmente se come muy bien y se toma una cerveza exquisita?
Bueno, acá a mis espaldas es nuestro Beer Garden, es nuestro templo, digamos. Nuestra fábrica está en otro lugar y acá es donde nosotros ponemos la cerveza para que la gente pueda venir a degustar los diferentes estilos que hacemos. Y también tenemos un énfasis muy importante en lo que es la gastronomía, ¿no? Queremos atender muy bien a la gente, no solamente brindándoles una buena calidad de cerveza, sino buena atención y buenos platos con una buena gastronomía de buena calidad. Bueno, Gastón, felicitaciones, porque la verdad que el torneo nos parece lo más original. Es uno de los torneos que estábamos esperando siempre para esta altura del año, porque se jugó el año pasado con un gran éxito y este año también. Así que me parece que a la gente le gusta esto de la originalidad. Así que felicitaciones, sé que sos uno de los ideólogos del torneo y que para vos es importante que todo haya salido muy bien. Sí, la verdad estamos muy contentos. Con Nacho surgió la idea un día que estábamos jugando en Playa Grande y bueno, lo pudimos llevar a cabo. Y creo que la fecha es ideal, la fecha en octubre es una fecha que nos gusta y va a quedar ahí. Bueno, Ignacio, felicitaciones a vos también, obviamente, porque el torneo salió impecable. Vimos además una gran presentación, toda la gente que cuando estaba para salir a jugar ya tenía cerveza, digamos, todo la pasaron muy bien. Así que me imagino que terminó este torneo y ya vas a estar pensando en cosas para el año que viene. Sí, por supuesto. Como te digo, estamos muy orgullosos de poder generar un evento así, contentos por la respuesta de la gente y esperamos seguir mejorando año a año. Bueno, Ignacio, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Vení a practicar tus tiros de golf al driving de Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva. Aprovechá la promoción Tu Peso Vale. Un peso por pelota, es decir, el balde de 25 pelotitas a 25 pesos, el de 50 a 50 pesos. Sectores para drive, hierros largos y tiros cortos. Realizá un fitting para adquirir los mejores palos para tu swing. Abierto a golfistas de todos los clubes. Pensó en un postre. Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Lu estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¡Toyota no. Plan de Ahorro! Sí. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Registre su marca, Lauritzen y Asociados. Más de 30 años avala nuestra experiencia. Más de 20.000 marcas, nuestra eficiencia. Y más de 7.000 clientes, nuestra seriedad. Registre su marca, Lauritzen y Asociados. Contáctenos, su marca lo vale. En el cierre de los Padres Golf Club se jugó el viernes 20 de octubre el Abierto de Damas con un excelente número de golfistas que participaron.
fue la ganadora Tomoko Nakagome con 73 golpes y segunda María Valeria Basolo con 74. En principiantes, que jugaron 9 hoyos, ganó Justina López con 63. Un gran evento que crece año tras año en el Club Serrano. Tenemos muchas imágenes de ese torneo que vamos a disfrutar ahora con ustedes, mientras compartimos también una nota con el presidente del club, Héctor Champonois, y el secretario, Gustavo Rodríguez Lyon. Nos encontramos con Héctor Champonois, el presidente de Sierra Los Padres Golf Club, y también con Gustavo Rodríguez Lyon, el secretario de Sierra Los Padres Golf Club. Bueno, viviendo este gran torneo que se está convirtiendo en un clásico para Sierra Los Padres, que es el Abierto de Damas, con un gran número de jugadoras y además el clima todo acompañado, digo, todo de manera espectacular, Héctor. Sí, buenas tardes, Matías, ¿cómo estás? La verdad que sí, contento. Contento porque nos acompañó el clima y hemos superado la cantidad de mujeres en el torneo de mujeres. Hoy han participado 72 mujeres en el torneo. Bien. Y lo que decimos también, y están hablando todas las jugadoras, es el estado del campo de juego. Está espectacular. La verdad que hemos pasado un invierno con mucha lluvia, Gustavo, que hemos visto varios torneos que se tuvieron que postergar. Pero bueno, hoy llegamos a esta etapa, hasta este mes de octubre y noviembre, con la cancha en impecable estado. Bueno, sí, Mati, es mérito un poco de la planificación y de alguna manera también del cuidado que hemos brindado a los greens y hemos cuidado los fairways también. Y bueno, es un trabajo en equipo que venimos haciendo y que sabemos que es nuestro principal ingrediente para que el golfista se sienta bien, que la cancha esté en condiciones. Bien. Bueno, decimos, pasa este torneo Abierto de Damas con muchas jugadoras y se vienen torneos ya anunciando muy, muy buenos, el de Supermercados Crisol, Tee de Oro. Bueno, contanos, Héctor, cómo es el cronograma para los próximos meses aquí en Sierra Los Padres Golf Club. Y noviembre va a ser un mes muy movido para todo lo que es golfista, le gusta jugar torneos importantes. Tenemos torneo Crisol, que el auspiciante Rubén Laportilla, que está en comisión directiva, un torneo muy importante, es un torneo nuevo para el club, en el cual va a haber una bolsa completa, completa, pero cuando hablo de completa, digo completa en todo sentido, para el hoyo en uno, que es el primer fin de semana de noviembre. El segundo fin de semana de noviembre tenemos el torneo, el Tee de Oro, que es algo, es un torneo muy importante para nosotros, ya hace años que se viene iniciando ese torneo, que en el cual quiero aprovechar tu cámara para invitar a todo el mundo a que se acerque a jugar al Tee de Oro. ¿Quién no jugó el Tee de Oro, no es cierto? Y bueno, vamos a tener otro 0 kilómetro, este año lo va a auspiciar la gente de Ford para el hoyo 7. Y después tenemos el torneo marplatense en las 4 canchas de Mar del Plata, que yo quiero creer que va a ser un éxito el marplatense. Bien. Sí, ese torneo marplatense, como lo decía Héctor, se juega en las 4 canchas de Mar del Plata de manera simultánea. Es el único torneo en el año en que los 3 clubes de Mar del Plata se ponen de acuerdo para hacer ese torneo. Así que la expectativa también ahí está puesta en que sea un evento con una gran convocatoria. Y generalmente ser campeón marplatense atrae. Entonces, basados en eso y con las buenas canchas que tenemos nosotros, hablo de los 4 clubes en Mar del Plata, yo creo que va a ser un evento, más allá de lo deportivo, muy significativo, de trascendencia, que hasta inclusive puede ser nacional, porque va a venir mucha gente quizás de afuera también para poder jugar el torneo, y nos parece una buena oportunidad para todo, para mostrar Mar del Plata, para mostrar el nivel de golfistas y de alguna manera destacar lo que viene haciendo cada uno de los clubes. Ya sea con sus socios, con el cuidado de las canchas, con la participación, con el esfuerzo que generalmente hacen la mayoría de los golfistas y la mayoría de las comisiones directivas para mantener una cancha en buen estado. Bien. Héctor, sé que ya están planificando para el trabajo que se va a realizar en cancha, decimos, el estado del campo de juego hoy es espectacular, pero bueno, ustedes están pensando ya en una obra más importante para hacer apenas termine el marplatense. Sí, después del marplatense, bueno, te lo informo, vamos a hacer el riesgo en los 18 hoyos. En el cual, vos me dirás la situación del país como está, pero yo tengo que agradecer la colaboración de todos los socios para que se haga esa obra. En el cual, si, para nosotros, institucionalmente, significa algo muy importante, tener un riesgo en los 18 greens. Sí, obviamente es una obra que está siendo muy esperada, sobre todo porque vos no sabés cómo te puede venir el verano. Así como tuvimos un invierno muy lluvioso, te viene un verano con una sequía y te complica todo. Sí,
Sí, sí, totalmente. Y aparte los greens, viste cómo son. Todo lo que jugamos al gol, queremos los greens en perfecto estado. Entonces, hacemos hincapié en eso y los socios, gracias a Dios, nos están ayudando muchísimo en eso. Y le tengo que agradecer a todos. Bien. Una última por el juego, les pregunto. Sé que te quedaste por ahí con las ganas de jugar el match en el Interclub que se jugó acá en Sierra de los Padres. Hablábamos de un invierno lluvioso y justamente el Interclub de la federación que se jugó acá se tuvo que suspender el último día. Pero, ¿cómo fue esa experiencia de ser parte del equipo? Y bueno, no se pudieron dar los match, pero ¿cómo fue la experiencia de la categoría senior? Y la experiencia fue linda, ¿me entendés? Fue la primera vez que representé al club, tengo la camiseta puesta del club a muerte, y ante todo, fue hermosa la experiencia, pero ante todo tengo la camiseta del club puesta a muerte. Bien. Bueno, ¿y vos, Gustavo? También, sí, sí, yo lo había jugado, habíamos pre-senior, habíamos clasificado para disputar finales, y bueno, por el tema climático se suspendió y quedamos relegados al segundo puesto, pero estamos para dar pelea. Había equipos muy competitivos, pero bueno, uno siempre siendo local trata de hacer prevalecer la mayoría de veces que juega en su cancha y que se entiende que uno la conoce más. Esa era nuestra fortaleza, así que bueno, la pudimos desarrollar un solo día. La categoría nuestra, el clima nos ayudó bastante. Quedaron primero. Exacto. Salieron campeones. Claro. Exacto. Pero igual es de destacar el equipo en general, porque el equipo nuestro de bajo handicap, de scratch, también tuvo una buena performance y la verdad que quedaron primeros. Como dijimos, porque se suspendió el segundo día, pero en definitiva quedaron primeros y eso es bueno también de destacar, porque el equipo que habíamos compuesto, que habíamos constituido, estaba muy bueno. Y como te dije, siendo de locales siempre hay un plus más, alguna ventajita si alguien quiere llamarlo de esa manera, pero bueno, hay que aprovecharla. Y en este caso se aprovechó y bueno, felices por la performance en general de todos los equipos del club. Bien. Bueno, Gustavo Rodríguez Lyon, Héctor Champonoy, presidente de Sierra de los Padres Golf Club, muchas gracias por la nota. Seguramente antes de fin de año vamos a estar charlando nuevamente y saben que la cámara de Green está siempre para cuando ustedes le quieran dar una información al golfista. Gracias a vos, Matías, por estar siempre con nosotros. Te agradezco. Y bueno, gracias, Matías. Y antes de cerrarte, te quería decir que más allá de lo que es el T-Golf como premio, como torneo emblema del club, también fue galardonado con el Lobo de Mar. Sí. Entonces, ha trascendido y la verdad que es un juego, un torneo que deberíamos jugarlo todos los golfistas, más allá del club al que pertenezcamos, ¿verdad? Así que, bueno, reitero lo que decía Héctor, los invitamos a todos, esta es su casa y que vengan a jugar porque se van a sentir como en su propia casa. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarte que podés ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tenés que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, le deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que le vaya muy bien. Chao. Auspició este programa.